Hola, ¿qué tal chicas, chicos? Buenas tardes, les saluda Claudia Vivas y el día de hoy les voy a compartir el entrenamiento para principiantes número 6. Así que quédense conmigo. Ok, con el primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar nuestras piernas, abdominales y brazos. Vamos a hacer una sentadilla, vas a agarrar una pesa, depende de cómo tú la puedas, ¿verdad? 3, 5, 8 libras. Vas a hacer tu espalda derecha, una sentadilla, y luego vas a torcer hacia los lados levantando la pesa. Esa sería una repetición. Vamos a hacer 12. 2, mantén tus abdominales contraídos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ahora vamos a trabajar nuestras piernas y nuestros brazos. Vamos a hacer zancadas y vamos a doblar nuestros brazos al mismo tiempo. Vamos a hacer 5 repeticiones de cada lado con cada pierna. Entonces vamos a hacer la zancada, no importa que no te vayas hasta abajo, hasta donde tú puedas, ¿verdad? Esa sería para adelante y luego para atrás. Entonces vas a hacer, déjame mover un poquito esto. Okay. Vamos a hacer 5 repeticiones de cada lado, ¿ok? 1, 2, 3, mantén tu espalda derecha, hombros hacia atrás. 4, 5, vamos a cambiar de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a trabajar nuestros glúteos y nuestros brazos. Vamos a hacer 6 sets de 5 repeticiones levantando tu glúteo hacia arriba y después vamos a hacer 5 push-ups. So vamos a hacer 6 repeticiones. Mantén tus abdominales contraídas, tus palmas abajo de tus brazos. Vamos a levantar la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 5 push-ups. Recuerda no arquear tu espalda ni ponerla muy atrás. 1. Si no puedes irte hasta abajo, trata de irte hasta abajo. 2. Pero si no puedes, aunque sea que dobles un poquito, está bien así, ¿ok? 3. 4. 5. Ese sería un set. Vamos a hacer este y vamos con otra pierna. 1. 2. 3. 4, 5. Push up. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 3, 1, 2, 3, contra tus glúteos, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
Entonces serían cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Serían cinco. El último set. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco push-ups. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Si lo puedes hacer más rápido, lo haces más rápido. Pues, si no puedes más rápido, puedes más despacio, hazlo más despacio. Por el siguiente ejercicio vamos a trabajar nuestros abdominales. Te vas a colocar tu palma abajo de tu hombro. Trata de mantener tu hombro alejado de tu oreja. No vas a poner así. Lo estiras bien. Te apoyas con la rodilla. Te apoyas con la rodilla. Trata de mantener una línea y vas a levantar tu pierna 10 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer al otro lado. Igual. Te apoyas con la rodilla. Tu palma abajo de tu hombro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Con el siguiente ejercicio vamos a trabajar nuestros abdominales y nuestros glúteos. Te vas a acostar en el piso. Vamos a hacer 5 sets de este combo. Vas a poner tus talones, ¿verdad?, bien plantados en el piso. Vas a levantar tus hombros, palmas hacia arriba. Vas a levantar tus hombros con un movimiento chiquito. Vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a levantar la cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería un set, vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5, tus abdominales contraídos. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No sé, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ese sería el entrenamiento de hoy. Es el entrenamiento para principiantes número 6. Recuerda, vas a usar el peso, depende a tu nivel, si puedes usar 2, 3, 5, hasta 8 libras o sin pesas, ¿verdad? También la rapidez, depende de tu nivel. Nada más trata de retarte a ti mismo, to keep you challenged, to go faster, perdón, para ir más rápido, pero siempre trata de mantener la forma correcta porque también si te quieres apurar mucho, pero no lo estás haciendo de la manera correcta, te puedes lastimar. Así que ten mucho cuidado. Espero que les haya gustado este entrenamiento y nos vemos en el próximo.